amigos de Retos Femeninos. Soy Concha León Portilla y me da muchísimo gusto estar aquí el día de hoy con ustedes y vamos a hablar de un tema que estoy segura que a todos nos intriga, nos gusta, nos encapasiona y no sabemos mucho de él y tiene una influencia enorme en nuestras vidas. Este tema es la astrología y para eso está aquí con nosotros Ketty Pasquel. Bienvenida, Ketty, ¿cómo te va? Ay, muy bien, Concha. Gracias por la invitación. Estoy encantada de poderles transmitir este gran conocimiento que me ha tenido apasionada y enloquecida durante varios años. Pues el tema que tú escogiste son las diosas del cambio. Exacto, son cuatro diosas que, fíjate, son unos arquetipos que están relacionados a la parte femenina. Y estos arquetipos se descubrieron en 1800, se descubrieron en forma de, ¿cómo se llama?, de asteroides. Y cada vez que se descubre un planeta o un asteroide así, buscan en la mitología qué es lo que está pasando, cómo se pueden relacionar. Y pues bueno, estos se descubrieron en 1800, a partir de 1800 a 1810. Y fueron cuatro asteroides que les dieron el nombre de Palas, Ceres, y Vesta y, ¿cómo se llama?, y Juno. Estos arquetipos son femeninos y cada uno tiene su mitología y, bueno, funciona. Empezaron como a activarse hasta 1970 y tienen una gran influencia en nosotros y en la carta astral nos dan un gran conocimiento acerca de nuestras relaciones, acerca de nuestra sexualidad, de cómo vamos a actuar en el plano de pasional, ¿cómo se llama?, nuestra forma de valorarnos. Pero también lo más importante es que también tienen influencia no solo en la parte femenina, en la carta de una mujer, sino también en la parte masculina. Ahorita, cuando estaba yo preparando todo este curso de las cuatro diosas, pues bueno, al estar estudiando y al estar investigando, te das cuenta que a lo largo de la historia, empezó la historia con un patriarcado y de ahí se fue a un, perdón, empezó con un matriarcado y de ahí se fue con un patriarcado, pues bueno, las dos partes, tanto la femenina como la masculina, hemos sido aplastados por todos los temas, ¿no? A los hombres, por ejemplo, la parte femenina no se le dejó aflorar. Entonces, digo, tenemos el clásico, ¿cómo se llama?, el clásico ejemplo de que los hombres no lloran, ¿no? Y pues y a las mujeres, pues la parte femenina fue como, pues sí, vamos a apagarla, tú nada más calladita y obedeciendo, ¿no? Y pues bueno, ahora que estamos viviendo un gran cambio en la humanidad, que la humanidad ahorita nos está pidiendo precisamente el integrar la parte femenina y masculina, pues entra mucho esto en aportarnos pues gran sabiduría de cómo podemos manejarnos y cómo podemos adentrarnos a esta parte, poder liberarla y así seguir nuestro proceso para llegar a una espiritualidad plena, ¿no? Darnos cuenta de cómo estamos hechos, trabajar lo que nos ha ido deteniendo y entrar en esta parte para limpiar y seguir conectándonos entre todos y tener ya esa parte de que hay los hombres y las mujeres, no, somos un todo, todos estamos conectados, hemos vivido separados por temas de poder, de dinero, de lo que tú quieras, pero pues bueno, finalmente estamos entrando a una era que se llama de Acuario. Y esta era está señalada mucho por la pandemia. Fíjate que esta pandemia, nosotros como astrólogos la venimos siguiendo desde hace mucho, porque finalmente el cielo ya está medido, ¿no? Nosotros, si yo ahorita quiero saber qué pasa el 20 de enero de 2090, pues tengo un programa que me dice cómo van a estar los aspectos, cómo van a estar los planetas y qué va a estar pasando. Entonces, pues bueno, es una gran herramienta de autoconocimiento, la carta astral, pero finalmente la astrología tiene otras cosas que te puede dar, que son muy interesantes. Maneja, por ejemplo, la carta horaria, que tú le puedes preguntar y te contesta cualquier cosa. Maneja también la carta electiva, que si tú tienes algún proyecto y que quieres que empiece bien,
como el casarte o el abrir un negocio o el publicar un libro, pues tienes esa herramienta que te va a ayudar. Tienes también la mundana, que es la que te explica cómo está viviendo ahorita el mundo, ¿no? Es una carta natal mundana. Y finalmente, cuando yo estudié esto, todo tiene una carta astral, ¿no? El nacimiento de un perro tiene una carta astral, las naciones, los países tienen una carta astral en base a cuando firmaron su independencia, los matrimonios, cuando tú te casas y firmas o das el sí, tienes una carta astral, cuando te cambias de casa tienes una carta astral, y bueno, pues estás inundada de información, lo único que tienes que hacer es estudiarla y entenderla. Oye, y entonces por eso me imagino que con todo esto te apasionó así. ¿Cuándo empezaste con la astrología y por qué? Fíjate que empecé en 2006 y fue muy chistoso. Yo siempre digo que la astrología me encontró, ¿no? Me buscó. Porque estaba yo justo en una cena con puro desconocido, estábamos conociendo gente, nos habían invitado, y uno de ellos, que ahora quiero mucho, es una gran persona, él sabía mucho astrología, y a cada uno de nosotros, por medio de nuestro signo, nos empezó a decir, a describir. Yo me acuerdo que me quedé y dije, este señor me escaneó, o sea, y veías las caras de todo mundo, cómo iban poniendo las caras de, o sea, me está encuerando este cuate, ¿no? Con toda la información. Y de ahí, muy chistoso, llegué a México, y una prima me dijo, oye, ¿quieres tomar clases de astrología? Finalmente, ¿quién te invita a clases de astrología, no? Nadie. Sí, dijo, o sea, no sabía ni que existía, para que me entiendas. Ah, dije, pues bueno, sí, acepté, y desde la primera clase dije, esto es lo mío, o sea, ¿qué cosa? Fíjate, la astrología está basada en, ¿cómo se llama? En planetas, en signos, en la mitología y en la matemática. Por eso es tan precisa, ¿sí? Porque pues la matemática no falla, ¿no? Y tiene un... Y esta herramienta surgió hace 4.000 años. Entonces, pues imagínate todas las recetas que tenemos de hace 4.000 años, de lo que pasa, lo que no pasa, qué le pasa a un ser humano. Ahora, tuvo una parte evolutiva, porque en 1900 un astrólogo la tomó y la desarrolló en base a la psicología. Porque anteriormente la astrología era totalmente predictiva y nada más se daba a los altos rangos, a los reyes. Y pues obviamente ellos lo que buscaban era el linaje, si iban a ser buenos o no, qué les iba a dar, quién los iba a seguir. Entonces se fue distorsionando y fue como llegamos a las revistitas con el signo solar, que me da un coraje porque de verdad la astrología es algo impresionante. Que salgan en las revistitas, bueno, me dan ganas de irle a... ¿Qué te puedo decir? Me da mucho por... Los signos del zodíaco te ponen de muy mal humor en las revistas. Pues es que, ¿sabes? Y tú las lees y dices, verdaderamente, o sea, no tienen ni idea de lo que están hablando. O sea, es... Mira, la astrología va más allá. Una carta astral es impresionante la información que te da. Porque ¿qué te da? Te da... ¿Qué quieres saber? ¿Quieres saber de tus papás? ¿Quieres saber de tus hermanos? ¿Quieres saber de tus hijos? ¿Quieres saber de cómo piensas, de cómo sientes? ¿Dónde te vas a querer expandir? ¿Dónde vas a tener tus procesos de transformación más cañones? ¿Cuál es el tema de vida que viniste a realizar a esta vida? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuáles son tus cosas? Cuéntanos cómo se hace una carta astral y cómo el proceso para desde la A. Bueno, pues desde la A es, tienes que dar tus datos, que es la fecha, hora y lugar de nacimiento. Y en base a eso tenemos un programa donde le metemos los datos y te arroja la carta astral en ese momento, ¿no? Y entonces, en base a todo lo que estudias y toda la información que hay, pues tú ya empiezas a interpretarla, ¿no? Y finalmente, bueno, con el tema este que se desarrolló psicológicamente, pues ves mucho dónde está atorada la persona y qué es lo que viene a trabajar, ¿sí? Y qué es lo que viene a hacer y qué es lo que viene a dejar. Finalmente, la carta astral te dice dos cosas. Fíjate lo importante que es. Una te dice que es el resumen de tus vidas pasadas, porque la astrología está basada en reencarnaciones.
Y la otra es, te dicen, el estado psicológico que tenía ese momento tus papás, en el momento en que naciste. Entonces, pues ya desde ahí partes y pues empiezas a ver cuál es tu tema de vida a tratar. O sea, qué es lo que vienes a, cuáles son tus retos y cómo los vienes a manejar. Ahí te dice cuáles son tus armas para poder salir adelante y dónde te puedes atorar, ¿no? Entonces, pues bueno, es, ¿qué te puedo decir? Interesantísimo. Gracias a Dios se ha retomado mucho ahorita la astrología, está tomando mucha fuerza. Y ahorita con lo que estamos viviendo, pues dicen que va a ser pues el idioma del futuro, ¿no? La astrología. Entonces, ¿cuántas veces en la vida te haces cartas astrales? ¿Van cambiando o es de una sola vez en la vida? Ay, es una pregunta buenísima. Fíjate que en la astrología tienes tu carta natal, que es con las fechas y eso, pero finalmente tú tienes una parte evolutiva en la astrología que va cambiando. Es una forma que desarrollaron de la evolución de la astrología. Y te dicen, por ejemplo, que si tú tienes un promedio de 75 años de vida, lo más seguro es que vayas a vivir tres signos diferentes. Por ejemplo, si tú naciste en el signo de Tauro, vas a vivir el signo de Tauro, luego el de Géminis y luego el de Cáncer. Y en el momento que hay ese cambio de energías, tú tienes eventos de vida muy importantes que lo van a señalar. Por ejemplo, no siempre son malos, algunos son buenos. Hay uno que a lo mejor te señala que te vas a casar, otro que te cambiaste de casa, otro que te divorciaste, pero finalmente te pide ese cambio de energía para que tú vivas esos cambios de energía. Y luego la luna es la que representa nuestros sentimientos, ¿no? Es la que nos dice cómo sentimos, cómo percibimos. Nos habla de uno de nuestros padres. Y la luna, en la parte evolutiva, cada 2 años y medio nos cambia de signo. Entonces, con la luna vamos a probar todos los signos. Por ejemplo, hay una etapa que dices, pero qué intensidad traigo, qué barbaridad, qué pesadez, ¿no? Y hay otra que dices, me vale gorro todo. Y hay otra que dices, no, tengo que poner en orden mi casa porque verdaderamente no soporto el desorden. Y eso es como vas viviendo ahora sí que, como dicen, los 12 trabajos de Hércules, ¿no? Que tienes que estar viviendo cada signo para ver qué puedes desarrollar en base a ello. ¿No? Qué interesante, con razón estás tan apasionada con el tema. Bueno, a ver, entonces dime los 12, ¿qué dijiste? Las 12 tareas de Hércules. Ah, sí, lo que pasa es que en la mitología, fíjate que en la mitología... Está muy metido, ¿no? Es mitología y astrología, pero de la mano. Ah, no, o sea, finalmente, recordemos que la mitología, bueno, por medio de la mitología era como ellos enseñaban anteriormente, ¿no? Era su forma de enseñar y de transmitir el conocimiento. Ahora estoy viendo que, con todo lo que estoy estudiando, que bueno, la mitología, según va evolucionando el hombre, se va como... Pues tiene sus cambiecitos, ¿no? En las historias van cambiando. Entonces, pues se van adaptando ahora sí que al mundo que vivimos. Entonces, pero cada uno de nosotros, finalmente, con el tema de vida que traemos, vivimos un mito. Entonces, lo interesante es descubrir qué mito estás viviendo y cómo lo estás viviendo y si te estás atorando en el mito o si vas a poder salir de ahí. Por ejemplo, ¿cuáles mitos son? Mira, por ejemplo, puedes vivir el mito de que estás encadenada a algo, ¿no? El otro día estaba yo leyendo, porque acabo de tomar un curso de estrellas fijas, que es otra forma de aprender en la astrología, y pues el mito de Afrodita, ¿no? Ah, pues, ¿cuál es el mito de Afrodita? Oye, pues que estás encadenada y que no acabas de, ¿cómo se llama? De deshacerte. De lo que te está pesando, ¿por qué no te deshaces de eso? ¿Qué es lo que te está encadenando? ¿No? Hay otro mito, por ejemplo, el de Palas Atenea es buenísimo. El de Palas Atenea resulta que es la hija de Zeus, pero que sale de la cabeza de Zeus. Acuérdate que la mitología, bueno, yo creo que se fumaban todo lo que podían encontrar, porque sí, hay cosas que no puede ser. Bueno, resulta que Palas sale de la cabeza de Zeus. Pero Palas no tiene mamá, o sea, su origen es masculino, ¿no?
Y es una mujer que hace cuenta, yo la empecé a visualizar, porque sí me gusta ponerles como que caras, y la visualicé como, ¿te acuerdas de Wonder Woman? Que sale sí. así, cuda acá. Bueno, pues era como que la Wonder Woman, ¿no? Y pues hubo un concurso donde ella la pusieron a concursar contra Poseidón. Pues le ganó a Poseidón. ¿Cómo? Poseidón se puso furioso. ¿Cómo va a ganar esto? O sea, a ver qué hacen o qué pasa. Pues bueno, finalmente la pobre de Palas le dijeron, pues sí, mira, sí ganaste el contexto, pero pues le tenemos que dar esto a Poseidón. Y pues como está muy enojada, pues ¿qué crees? Ahora ya no tienes derecho de votar, ya no tienes derecho de, ¿cómo se llama? De ponerle nombre a tus hijos. Y pues ¿cuál es el mito de Palas? Que aguas en la profesión, porque a lo mejor no puedo brillar en la profesión, porque voy a opacar a un hombre y a lo mejor puede ser peor. ¿Sí me explicó? Sí, claro, claro. Entonces los mitos vienen y se acomodan. Exacto, exacto. Entonces, pues bueno, hay otras personas que, por ejemplo, ¿cuál es otro mito? El mito de Vesta. El mito de Vesta es interesantísimo porque resulta que Vesta, las vestianas, eran vírgenes que se dedicaban a dar placer a los hombres que venían a, ¿cómo se llama? A venerar a la diosa del amor. Tú dices, ¿cómo que eran vírgenes que le daban placer? En aquella época, lo que era virgen, lo que se decía que era virgen, no es porque fueran castas, era porque no se comprometían con ningún hombre. Eso era lo que era ser virgen. Entonces, imagínate qué interesante, ¿no? Claro, es una cantidad de cultura que de veras, eso de aprender y abrir los ojos, y, o sea, eso es lo que de los 60 en adelante debe ser de toda la vida, pero conforme va pasando el tiempo, mientras más abiertos estemos al conocimiento, a integrar nuevas cosas a nuestras vidas, a aprender diferentes nombres, todo eso que va haciendo que nuestra neuroplasticidad siga funcionando y avanzando, es muy interesante, y en la astrología hay un enorme camino. A ver, bueno, me gustaría que regresáramos al tema de las diosas del cambio. ¿Por qué lo escogiste? Y no sé si tenga que ver con las estrellas fijas. Pues mira, no necesariamente con las estrellas fijas, pero las diosas del cambio, lo que me gustó es, nosotros finalmente estamos en una edad de que pues estamos cerrando un segundo ciclo, ¿sí? Las personas de 60 años tenemos nuestro segundo retorno de, ¿cómo se llama?, de Saturno. ¿Qué quiere decir ese segundo retorno? Eso todos lo tenemos, hombres y mujeres en el mundo. ¿Y qué quiere decir ese segundo retorno? Nos dice que, bueno, tú ya trabajaste, viviste, educaste, formaste, ¿no? Entonces, cierras ese ciclo y abres otro. Y lo que te sugiere es, al abrir otro ciclo, pues ya dedícate a ti. ¿Por qué? Porque ya no tienes hijos que cuidar, ya cada quien agarró su patín. Tu función fue, pues ya está dada por hecho, ¿no? Y entonces abre otro camino que es la espiritualidad. Y por medio de la espiritualidad, pues conócete, ¿no? Y conéctate. Pero tienes que saber también dónde te atoraste, ¿por qué encontrar tu sombra, conectarte con tu sombra, saber cómo eres, ¿no? Y estas cuatro diosas nos dan más información, nos arrojan más información en la carta astral. Entonces, por ejemplo, Palas nos dice, oye, pues a lo mejor pues tú quisiste ser, no sé, la gran ejecutiva y tuviste este miedo, ¿no? A lo mejor tienes que trabajar este miedo porque ahorita, si te vas a conectar con la espiritualidad y vas a vivir una nueva etapa de vida, a lo mejor pierde ese miedo, ¿no? Y en la carta astral nos dice, y tú puedes ser buenísima en tal plano y puedes conciliar tal, y pues ahora sí que lánzate al estrellato, ¿no? Vesta es la llama interna, es lo que te contaba, estas vírgenes que se dedican a dar placer sexual. Luego, fíjate, muy chistoso, en el mito, decían que dos veces al año escogían a seis vestianas, las metían en una cueva junto con seis acompañantes del rey, y en la oscuridad entre ellos se metían, pero nadie sabía con quién se metía. Y si la reina no acababa embarazada,
y una de ellas acababa embarazada, bueno, pues escogían al niño que nacía y finalmente lo hacían rey. Pero aquí el chiste era que los papás no supieran quiénes eran los papás. De aquí viene el miedo de los señores de que realmente es mi hijo, y lo traen muy inconsciente. Todo esto lo tenemos súper inconsciente, sobre todo los señores, ¿no? Claro. Y te dicen que pues que sí, que los primeros romanos, o sea, los primeros reyes romanos, no tenían mamá, o sea, no tenían papá, no que no tuvieran papá, no sabían realmente quién era el papá, porque no se sabían. Hacían esos rituales precisamente para que no se supiera. Y ya después, para, ¿cómo se llama? Para que durara el reino, ya se empezaron a desvirtuar, ya las bestianas ya no las dejaron ser como eran, y las empezaron a limitar. Les dijeron, pues, ¿qué crees? Ya no vas a practicar aquí tan libre, señora, y vas a ser casta. Y si no eres casta y pura, pues te vamos a latigar, te vamos a matar y te vamos a enterrar viva, unas cosas horribles. Pero, por ejemplo, alguien que tiene una sexualidad muy desarrollada puede sentir ese mito, ¿me entiendes? De que, oye, me coartaron mi sexualidad porque, ¿qué crees? En la sociedad me dijeron, pues, ¿qué crees? Va por acá y te aguantas. Y... ¿Sí me explico? Claro. Entonces, eso en la carta astral saldría en este momento del cambio de nosotras, que es, o de hombres y mujeres, que es cerrar ciclos a partir de los 60, por decir algo así. Estamos cerrando un ciclo a partir de los 60, pero fíjate que aparte es muy interesante porque la humanidad acaba de cerrar un ciclo muy importante y abrir otro. Nos los mostró la pandemia. Y te voy a explicar qué, porque es interesantísimo. Cada 230 años vivimos, la humanidad vive bajo un mismo elemento, ya sea tierra, agua, aire o fuego. Nosotros de 1800 para acá, vivimos en el elemento aire. De ahí fue que se desarrolló mucho el tema de, pues ya sabes, las tierras, todo el desarrollo de las tierras, de las propiedades, lo material, y acabamos en el tema material, pero muy fuerte, ¿no? O sea, ya nada más le dábamos valor a lo material. Bueno, resulta que el año pasado, seguramente lo has de haber oído, la conjunción de Saturno y Júpiter se volvieron a juntar. Ellos se juntan cada 20 años, ¿sí? Pero ellos son los que dictan los siguientes 20 años la humanidad, cómo los va a vivir, bajo qué elemento. Entonces, justo ayer, justo el año pasado, se cambió de elemento, de tierra a aire. ¿El año pasado? El año pasado, en diciembre del año pasado. Y se manejó el elemento aire, nos está abriendo en el elemento aire, nos está diciendo que los próximos 230 años la humanidad va a vivir bajo el elemento aire. Y abrió con el signo de Acuario, que el signo de Acuario es un elemento aire y es un signo fijo. ¿Y Acuario qué nos dice? Nos dice, bueno, los siguientes 20 años, Acuario que rige la tecnología, Acuario que rige la astrología, Acuario rige la humanidad. ¿Y qué te está diciendo? Mira, tienes que ser más humanitario, tienes que cuidarte más tú, porque si te cuidas más tú y estás bien tú, va a estar bien el otro, pero también y van a trabajar en equipo. Pero la tecnología va a ser un tema muy importante. Entonces, ¿qué estamos haciendo tú y yo? O sea, hace 2 años tú te imaginabas que ibas a estar trabajando bajo un Zoom. Pues no, ¿no? No, por supuesto que no. Y cada quien en su lugar y pudiéndolo transmitir a tantos países y tantas personas que nos van a poder escuchar. O sea, realmente sí es como si volara toda la información y el conocimiento, como si saliera disparado en el aire. Exacto. Pero lo más importante es que nos dicen, ya, el tema material, olvídenlo. Ahora sus relaciones las van a basar en base al conocimiento y en base a la comunicación y en base a estar hombro con hombro con la humanidad, ¿no? Fíjate. Entonces, que no, interesantísimo, sí, sí. Y pues bueno, entonces ahorita, ¿qué nos pide también? Nos pide que integremos la parte masculina y la parte femenina en cada cuerpo, ¿no? Sobre todo los hombres, que los hombres pues los han marginado mucho y de verdad siento mucho y qué pena con los hombres, porque sí, qué más, vivimos en un mundo machista que quién sabe qué, pobrecitos, también me los aplastaron, ¿no?
delimitándolos a cosas de que tú no puedes hacer esto porque te vas a ver muy mal y que quién sabe qué. Por ejemplo, en los 70s empezó el hombre a estar en contacto más con el tema de la familia. Ya cambiaba un pañal, ya podía dar una mamila, ya podía pasear al bebé. Entonces ahí es cuando empieza toda esta parte de estos cuatro arquetipos a funcionar en la psique humana, ¿no? Ya integrarlo en el día con día. Fíjate qué bien. Entonces, bueno, la astrología realmente es como una brújula, como un mapa, como algo así que te dice por dónde irte. ¿Tú como astróloga diario te pones a ver algo de eso o cómo funciona? No, mira, en la astrología tenemos que cuidar como, no es que tengamos que cuidar. Fíjate que es muy interesante porque la astrología lo que te dice es, yo te voy a mostrar, por ejemplo, ¿no? En 2025, ¿cómo vas a estar en base a la familia o cómo vas a estar? Entonces, pues tú ya sabes cómo debes de reaccionar, ¿no? Oye, pues a lo mejor vas a tener una pérdida económica, a lo mejor alguien viene a tocar un tema de que, pues mi tema de vida es lo económico, ¿no? Entonces voy a tener que tener pérdidas, y la astrología te va enseñando cómo, cuándo va a pasar y cómo vas a estar anímicamente. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Es esa parte evolutiva de que, bueno, ya nos dijiste cuándo va a ser, ya nos dijiste qué va a pasar, a mí me corresponde, ese es para mí el libre albedrío, es vivir en una parte positiva, ¿no? Tomarlo como en positivo. Oye, me quitaste todo mi dinero, achirriones. Por algo me lo quitaste. Ya sé que suena muy fácil y todo, ¿no? Pero hay que ver por qué las crisis nos las mandan, porque seguramente tenemos que dar algo mejor de nosotros mismos que no hemos querido dar. Entonces, para eso son las crisis. Y entonces, como astróloga, ¿qué haces? Cuidas nada más 3 o 4 planetas que son, andan muy lentos, entonces por lo general sabes por dónde andan, y nada más pues checas y por qué parte de tu carta van a andar. Por ejemplo, hay uno que es que te cierra ciclos, Saturno, pasándote por la casa 12, y te dice, yo te voy a obligar, o sea, quiero que estés ahorita conectado con tu parte espiritual y desarrolles esa parte espiritual. Y si no vas a estar conectado con tu parte espiritual, yo te voy a obligar. Te voy a dar una compañía para que no te dejes solo, ¿sí? Pero yo te voy a obligar a que estés conectado con la parte espiritual. Y si no lo haces, o te enfermo, o te meto a la cárcel. Entonces tú decides. Entonces ves eso y dices, no, pues no me quiero ni enfermar, ni ir a la cárcel. Entonces, ¿qué crees? Sí, voy a estar conectado con la parte espiritual. Hay también un tránsito que pasa por la casa 7, por ejemplo. Es prueba de fuego en el matrimonio. Tú dices si la pasas o no. ¿Sí me explico? Sí, un poco me cuesta un poquito de trabajo. O sea, como que tú como astróloga, al ver eso de alguna persona o de ti misma, vas descubriendo esa información y según eso vas actuando. Exacto, exacto. O sea, tú ya más o menos sabes por los tránsitos qué te van a estar activando, qué áreas de tu vida te van a estar activando, y si lo tienes bien o mal emplazado, pues vienen las buenas o las malas. Claro, y es como una forma de ir entendiendo, la vida. Pero entonces yo te decía, ¿cómo le haces? ¿Cada cuándo estás viéndolo? Pues mira, la verdad, como los tengo muy bien aterrizados y todo, no los veo muy seguidos porque sé por dónde andan. O sea, como astróloga ya sabes por más o menos tus ciclos, cuándo va a pasar. Gente, por ejemplo, la gente que me viene a ver, viene por dos cosas, ¿no? Cuando está en una crisis que no sabe qué pasó y que, bueno, sí sabe qué pasó, pero no sabe cómo manejarlo, o porque tiene cierta pues, ganas de saber qué onda en su vida, ¿no? Pero, pues, como astróloga, la verdad, no estamos tan pendientes de nuestra carta. Porque ya nos la sabemos. O sea, ya sabemos qué onda, ¿sí? Por ejemplo, yo sabía que con el tema de la pandemia iba a tener un cruce muy importante, una nueva etapa de vida, etcétera, etcétera. Ya estaba yo preparada para esa, ¿cómo se llama? Ese tema. Sí, de repente, ay, te sientes medio mal, te sientes medio deprimido, a ver, ¿qué me está pasando? Ah, está pasando esto, sí, ya. Te tengo conectado, tengo que hacerle por aquí o por allá. Mucha gente me dice que si no me da miedo saber, por adelantado, ¿no? Claro.
tienes que tener como mucha, como mucha preparación espiritual, porque todo eso lo tienes que convertir, porque no te puedes conectar con el pánico. Hay una frase que hace poco oí y me encantó, y te dicen, donde pones tu atención, pones tu energía. Claro. Entonces, si te conectas con lo negativo, ahí vas a estar, ahí vas a estar. Mira, mejor tienes que, qué bueno que sepas que aquí va a haber tamales, aquí ejotes, aquí jitomates, y tú ya vas a saber cómo va a ser, ¿no? Sí, tiene que haber una preparación espiritual, sí, porque si no, sí puedes entrar en pánico. Y sobre todo, hay personas que muestran en su carta que pueden ser muy obsesivas. Entonces, pues sí tienes que tener cuidado con el tipo de información que les puedas dar o que puedan manejar. O quizás les ayude, ¿no? Por ejemplo, hay mentes que necesitan mucho la meditación. Ahorita la meditación está todo lo que da. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que la meditación es la que controla la mente, ¿no? Entonces, pues es una forma como de estar evolucionando también nosotros. Claro, todo es una evolución. Pues me gustaría que cerráramos con un mensaje que le des a las personas que nos están escuchando sobre el cierre de ciclo, sobre esta nueva forma que tenemos de ir encontrando a partir de una edad en la que las cosas cambian definitivamente. No pueden ser los 60, los 62, los 58. O sea, no es exactamente una edad cronológica, que eso cada vez importa menos, sino es más o menos un momento de vida. Y también, si alguien quiere encontrarte, pues con mucho gusto pondremos aquí, están aquí tus redes para que te puedan escribir si alguien quisiera hacerse una carta astral, que es una herramienta de conocimiento personal, ¿no? Y realmente vinimos a conocernos, y cualquier cosa que nos ayude a encontrarnos y a conocernos nos va a hacer tomar mejores decisiones. Ay, sí, por supuesto que sí. Pues bueno, mira, yo este año he trabajado, el año pasado trabajé mucho el bien común, el estar pensando en positivo y en mandarle mucha luz a la gente con la que me estoy atorando, ¿no? Finalmente, la gente que me, lo que veo reflejado mucho, que me choca o así, es la que me está reflejando lo que tengo que trabajar. Entonces, pues bueno, sigan esa línea, estén en el agradecimiento al vivir, en el agradecimiento todos los días. Vives como que en otra vibración y no te conectas con el miedo y vives muy sana y muy feliz. Hagan muchas caminatas en la parte de que es de la naturaleza. Estar conectados ahorita con la naturaleza es importantísimo. Y pues, bueno, cualquier cosa que necesiten, aquí estoy. Doy también cursos por si quieren empezar este gran conocimiento, entenderlo y a practicarlo. Y pues bueno, y suerte a todos en su nueva etapa de vida. Gracias, Ketty. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Retos Femeninos. Bueno, pues aquí ya te dimos toda esta información y pues es cuestión de empezar a buscar y a aprender y a comprender, y es como jalar una madeja. Poco a poco vas a ir entendiendo mejor todas las cosas. Muchas gracias por tu atención. Soy Concha León Portilla y te dejo un fuerte abrazo. Ay, gracias a ti y a todos por este espacio. Un abrazo. Gracias a todos los que nos escucharon. Que estén muy bien. Gracias. Bye, bye.